Marcela Viatoro tiene una difícil decisión que tomar. Además, no más Dipu Jaina ni aliada de los mareros. Libérenlos ya, se acabó. Claudia Ortiz interpone demanda. Aquí te cuento, décimas. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de la diputada Claudia Ortiz. Cuidadito, y le dice, libérenlos ya porque hoy sí anda enojada. Anda interponiendo demandas. Queremos hacer del conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública que en la columna titulada Ganó el Pueblo, publicada el 19 de febrero de 2024, el diario El Salvador acusa al partido Vamos falsamente de ser el aliado político de las pandillas. Esto es falso. La aseveración del diario El Salvador podría incluso constituir el delito de calumnia. La aseveración del diario El Salvador es una rotunda mentira. Por eso hemos exigido al diario El Salvador, en el marco de lo que la ley nos ampara, hemos exigido al diario El Salvador el uso del derecho de respuesta. Un derecho que es amparado a nivel nacional e internacional. Y es un derecho que sirve para proteger la libertad de expresión y el honor de todas las personas. Claudia Ortiz continuó dando esas declaraciones diciendo que ya le pidió de forma privada al periódico que le diera un espacio, además que se disculpara, pero no recibió ninguna respuesta. A raíz de eso, ella decide ir al juzgado de paz para interponer esta demanda, ya que asegura que es una rotunda mentira que ella sea una aliada de las pandillas, una aliada de la familia de los pandilleros, y es por eso que exige estas disculpas. Así que cuidadito, ¿verdad? Ya sabemos que el libérenlos ya era pues su frase, pero se refiere a los inocentes. Eso siempre nos ha quedado claro, Claudia Ortiz, que no aliada, nada que ver. Ahora si quiere pues su aclaración, su espacio en el periódico. Por el momento, Diario El Salvador no ha pronunciado ninguna declaración sobre esta demanda que va a tener que enfrentar en los juzgados. Y aprovechando la conferencia de prensa que daba la diputada Claudia Ortiz, se ha pronunciado sobre esta declaración que dio el presidente Bukele el fin de semana, que ha dado mucho que hablar en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque el presidente Bukele ofreció 5.000 pasaportes gratuitos para talentos, ingenieros, médicos, artistas, filósofos que estén cualificados para venir a El Salvador. Pero muchos no tomaron a bien esas declaraciones del presidente Bukele, sobre todo pues en la oposición, y critican que el presidente Bukele no está apoyando al talento salvadoreño. Aunque el presidente agregó a la publicación, estén atentos para más detalles. Pero cada quien sacó sus conclusiones sobre estas declaraciones, y eso incluye pues también a Libéralo Ya, digo, Claudia Ortiz, ¿verdad? Cuidadito, ya no le diga así. A ver, aquí hay dos temas importantes que hay que aclarar o que hay que tomar en cuenta. Me parece que es muy importante tener una política estatal para atraer personas con grandes capacidades intelectuales, científicas, artísticas, literarias, etc. Es necesaria una política. La fuga de cerebros es real en El Salvador. Conocemos muchísimos casos de profesionales que se fueron a sacar una maestría, un doctorado, y que al salir a estudiar fuera del país ya nunca regresaron, y ese conocimiento no regresó a El Salvador. A nosotros nos parece que una política más sostenible, no antojadiza, no improvisada, para poder fortalecer toda el área científica de nuestro país, debe ser tomada de manera seria y participativa. Esto podría incluir, por ejemplo, cosas que se están haciendo al revés, como fortalecer la Universidad de El Salvador, que es la única universidad que tiene esa fuerza científica y de investigación científica en diferentes áreas de las ciencias naturales y ciencias duras, y que podría ser la sede de la atracción de nuevos científicos o de personas que están afuera. Bueno, yo creo que
Todos sacamos unas conclusiones demasiado rápidas. El presidente Bukele dijo: estén atentos para más detalles. Quien dice que no va a llegar así, él no ha profundizado sobre el tema. De hecho, había algún funcionario del gobierno que decía que ya habían 400 personas interesadas en aplicar a esas visas, a esos pasaportes que había pues ofertado al presidente Bukele, esa ciudadanía salvadoreña que ha ofertado al presidente Bukele, pero pues como él dijo, hay que esperar, se vienen próximamente los detalles y pues yo creo que el presidente Bukele, yo me imagino que debe pues de querer fortalecer los talentos que hay en El Salvador, no hacerlos a un lado como decían algunos de la oposición. Hace poco se hablaba de que El Salvador pues iba a buscar petróleo, iba a buscar oro negro en las tierras salvadoreñas y para eso pues claro que necesitamos talentos del extranjero porque aquí pues no tenemos esos conocimientos, estaríamos explorando al igual que con las energías renovables y para eso yo me imagino que el presidente Bukele está llamando, atrayendo a todo este talento, pero pues las críticas llueven de a montón. Marcela Viatoro también ha sacado sus conclusiones. Sin embargo, sí creo que debemos de trabajar por aquellos salvadoreños que han tenido que emigrar, porque ha habido una gran fuga de salvadoreños que no pudieron encontrar las oportunidades dentro de nuestro país, gente que está especializada en algunos temas científicos. Yo conozco jóvenes que han estudiado en Berkeley, que han estudiado en Oxford, en UCLA y otras universidades y que no pudieron encontrar trabajo en El Salvador porque definitivamente no tenían las oportunidades o los salarios o lo que sea. Entonces creo que debemos de trabajar mejor en una legislación que ayude a que mejoren este tipo de situaciones dentro de aquellos salvadoreños que estudian fuera y que pueden ayudar a desarrollar a nuestro país. Y también hay que pagarle lo que se le debe a la Universidad Nacional. Eso es bien importante para que ella se vuelva una universidad a nivel mundial y a desarrollarla y que se pueda buscar la forma a donde puedan tener derecho a estudiar y a desarrollarse los salvadoreños. Bueno, en eso pues yo personalmente estoy muy de acuerdo. Aquí en Chalate pues no se le ha visto avances a la sede de la Universidad de El Salvador. El penal iba a ser la ubicación donde estaba el penal en Chalatenango. Ya pues se sacaron los reos, se desmanteló la estructura original para empezar pues con la obra, pero pues avances no se han visto. Así que claro, hay que fortalecer la sede de la Universidad de El Salvador, pero ¿quién dice que no se va a hacer? Esas son las conclusiones de Marcela Viatoro. Yo, en lo personal, me quedo pues con este más detalles. Esperaremos los más detalles que el presidente Bukele ha prometido dar sobre esta propuesta. Todos los países llaman, usted va a ver en Estados Unidos, yo creo que todos sabemos que Estados Unidos es una nación multicultural donde hay talentos de todas las naciones y pues como ejemplo allá hay muchos salvadoreños. De hecho, Fran hoy vino este astronauta de origen salvadoreño a dar una conferencia y ya vamos a hablar sobre él más adelante y él pues hijo de una salvadoreña, Fran Rubio, astronauta que pues tiene mucho ejemplo que dar y eso pues nos queda claro que el presidente Bukele va apostando más allá de lo que hemos logrado concluir muchos. Hablando pues de Marcela Villatoro, tiene una difícil, pero una difícil decisión que tomar y es que resulta que hoy el 1 de mayo inician funciones, así que tienen que buscar un nuevo jefe de fracción. Y la decisión está Marcela Viatoro, Francisco Lira. Así que todavía no han logrado ponerse de acuerdo, ya lo están pensando, lo están analizando, pero no han tomado esa decisión. Yo creo que es tan fácil como empezar así de Team Marín, de Doping, güey, porque como que para dónde escoger no hay mucho, o es ella o es él. A ver qué tal, cómo les va. Y también ha estado hablando en esa entrevista de Diálogo con 21. Que pues Diálogo 21, que van a también ha estado hablando en la entrevista de Diálogo 21, que han estado en reuniones porque pues buscan solucionar esos problemas internos que tienen. ¿Quién de los dos va a ser el jefe de fracción?
Ya nos sentamos con Francisco a platicar los pros y contras al respecto, pero no hemos tomado una decisión ni él ni yo sobre eso. Estamos más enfocados ahorita en ver qué leyes nosotros pretendemos trabajar en la próxima legislatura y ese giro que nosotros queremos dar como fracción legislativa. No hay nada, digamos, en cuanto a poder definir un protocolo también entre ustedes para poder... Nosotros tenemos un reglamento interno que se construyó en la, hace como dos legislaturas. Entonces, la jefatura de fracción, por ejemplo, es algo que se hace acorde a votación entre los propios miembros y también cómo va a ser el funcionamiento dentro de la, del grupo. O sea que se hace por votación y como solo son dos... Va a ser difícil, Marcela va a votar por Marcelo y Francisco por Francisco. Ah, está difícil esa decisión que tienen que tomar los areneros, esta gran fracción del partido Arena, que todavía pues no han logrado pues solventar todos esos problemas que tienen con continúan con las reuniones, ha declarado Marcela. Bueno, nos reunimos con algunos asesores que han venido del exterior, y que vamos a ver aquellos cambios que se deben hacer dentro del partido, y va a hacer algunas consultas con miembros dentro de Arena y también personas externas para ver qué era lo que la población quiere y cómo quiere que nos convirtamos nosotros en partido. ¿Quiénes serán esos asesores que han venido desde el exterior para limar esas asperezas y concluir todo amor, paz ahí en el partido Arena? ¿Será el pelón de Javier Simán que va a venir a poner orden en la casa del partido Arena? No sabemos, pero en esa andan, en arreglar sus problemas que tienen dentro del partido. Ahora vamos a hablar de algo serio que se tiene que arreglar. Y eso sí realmente enoja. Mire, para eso también necesitamos talento del exterior, aunque algunos se molesten, pero así es. Claro, entendemos que aquí hay, pero pues una ayudadita no nos cae mal. Y es que Fernando López, yo creo que le ha quedado bien grande el saco. Si se pregunta quién es Fernando López, ministro de Medio Ambiente, y dice que la situación en el lago de Coatepeque no es un desastre, pero sí hay que tomar acciones. Yo creo que la acción que debería tomar es renunciar. Por favor, tuvo 5 años. 5 años. Y ahora viene diciendo que hay una emergencia en el lago de Coatepeque, como que se durmió en los laureles. Disposiciones que habilita el decreto en la zona afectada, y esto se da con el artículo 54 de la Ley de Medio Ambiente, el artículo 78 del Reglamento General, en donde es una de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente declarar estado de emergencia a través de un decreto ejecutivo. ¿Esto con qué motivo? Para adoptar medidas de control, seguimiento, asistencia, movilización de recursos humanos y financieros y apoyar a las poblaciones afectadas y mitigar el posible desastre ambiental en la cuenca del lago Coatepeque. Con esto que estamos diciendo, hay un desastre, ¿no? No hay un desastre, pero necesitamos tomar acciones y es necesario que tomemos acciones para poder utilizar el espejo de agua, para poder utilizar el agua con los fines que pues todos quieren utilizarlo, ya sea con fines turísticos, con fines comerciales, los que tienen pues algún tipo de negocio y que puedan vivir del lago, para que la población que vive cerca y dentro de todos estos municipios que conforman el lago Coatepeque, pues también puedan tener un lugar seguro, un lugar limpio. Bueno, escuchaban, por 12 meses sería esta declaración de emergencia que se ha hecho sobre el lago de Coatepeque, con el fin pues de tomar medidas para que no se haga un desastre, una calamidad en este espejo de agua. Actividades prohibidas por ley dentro de eso, hemos enviado varios expedientes a la fiscalía por su curso legal, sin embargo todas las medidas y acciones serán coordinadas desde el Ministerio de Medio Ambiente. Le faltó fuerza a este hombre para defender el lago de Coatepeque. Yo creo que hace mucho tiempo, desde que llegó a su puesto, tenía que haber tomado medidas. Y ahora que venga con conferencias de prensa y que aquí, que las medidas, que no estamos en emergencia, pero sí por 12 meses vamos a tomar esas medidas. Bastante tarde, cuando estamos casi que a la vuelta de la esquina de pues causar un impacto grave en el lago de Coatepeque. Vamos a ver, y hablando de decisiones malas, erróneas,
Pues resulta que el alcalde Mario Durán dice que va a intentar arreglar esto que ven aquí. Miren ese montón de aves perdidas buscando sus nidos, buscando su refugio. Y es que resulta que talaron árboles, o al menos hicieron una poda, que ha dejado a todas estas aves sin un hogar. Pese a que la alcaldía tiene una política de cero depredación de los árboles de la ciudad, la unidad de parques y plazas del Distrito 2 ejecutó un plan de poda que va en contra de nuestra política y de la preservación del medio ambiente, por lo cual hemos ordenado el despido inmediato de los responsables. Estas imágenes pues son de las aves. Mire, es que dejaron prácticamente solo el tronco de los árboles. O sea, fue una... Yo entiendo que hay que podar por el tema del cableado, pero pues no dejaron nada, y ahí era hogar pues de todas esas aves. El alcalde ha dicho que va a intentar solventar la situación, pero pues no es algo que se pueda dar tan rápido. Lamentablemente esta decisión ha afectado a estas aves. Ahora cambiemos a hablar de noticias internacionales, y es que el fin de semana se dio una crisis México-Ecuador, ya que las autoridades ecuatorianas decidieron invadir la embajada de México para pues sacar de la embajada a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. ¿Qué pasa? Pues el presidente de México no tomó a bien esa decisión, ya que las embajadas son territorio de ese país. Es decir, de que al tomar esta decisión Ecuador, las autoridades de Ecuador prácticamente hicieron una invasión en territorio mexicano, que fue pues siempre dentro de Ecuador. Pero eso siempre se ha respetado, incluso en situaciones más graves. De hecho, hoy ya se habla que el ex vicepresidente Jorge Glass, donde guarda prisión en máxima seguridad, ha intentado quitarse la vida, y pues ahí fue las imágenes donde lo sacaron por la fuerza, incluso al embajador de México en Ecuador, cuando intentó intervenir, hasta le dieron su empujón y todo. El presidente de México dice: se rompen las relaciones con Ecuador, y han sido muchos los países que se han pronunciado. El presidente Bukele no lo ha hecho, por ahí andaba un medio difamándolo, diciendo que el presidente Bukele había dicho, había publicado: una embajada no puede servir para proteger delincuentes. El presidente Bukele no lo ha hecho, desconocemos de dónde este supuesto medio andaba publicando esas notas, aunque pues siempre hay algunos medios queriendo exigir que el presidente Bukele se pronuncie, como cuando ha sucedido el tema de Rusia, que han querido que el presidente Bukele tome partida. Por acá este medio ha dicho: Latinoamérica se solidariza con México tras asalto a su embajada. El Salvador es de los pocos países de la región que todavía no se ha pronunciado luego que las políticas ingresaran, luego de que los policías ingresaran a la embajada de Quito. Ahí está la publicación de este medio alemán, de alguna forma queriendo exigir, de alguna forma diciendo que toma partido, vas a estar del lado de Ecuador o del lado de México, presidente Bukele. El presidente no se ha pronunciado, creo que tiene muchas cosas que resolver aquí en El Salvador. Hoy el ministro de Salud ha publicado estas imágenes de la nueva unidad de salud de Santiago Texacuangos. Ahí ven las imágenes renovadas gracias a las herramientas que nos brinda el presidente Bukele. Continuamos fortaleciendo el sistema de salud con la infraestructura idónea y el equipamiento adecuado, ha dicho. Ahí están las imágenes. Si usted tiene alguna queja sobre el sistema de salud, lo invito a que lo haga, que lo denuncie, porque a veces, lamentablemente, quienes están a cargo de las clínicas, de los hospitales, son los que manejan las cosas mal, son los que no hacen las compras a tiempo de medicamentos. Así que bienvenidos a escuchar esas quejas para que el sistema de salud sea bueno para todos los salvadoreños. Gracias a todos los que se informan aquí. Les recuerdo que puede apoyarme
fácil activando la campanita de las notificaciones, dejando manita arriba y comentando. Gracias a todos los que están en el chat en vivo. Ahí estaré respondiéndoles y también a quienes nos ven en diferido. Saludos.